Hola, bienvenidos a este vídeo explicativo de la Base de Datos del CENDOC. En los próximos minutos os haremos un breve recorrido para que podáis hacer un uso óptimo de la misma. Así que a continuación comenzamos viendo más detalladamente cada una de las herramientas de búsqueda e información. El buscador permite acceder de forma rápida y segura a todas las resoluciones judiciales procedente del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial y tribunales militares y unipersonales. Bien, comenzamos haciendo un poco eh, explicación sobre la cabecera. Eh, aquí podemos encontrar varios iconos. Eh, en el icono más se mostrarán las nuevas funcionalidades que se hayan añadido recientemente a la plataforma. Eh, aquí tenemos un icono en el que gestiona las alertas. Si pinchamos aquí, eh, podemos eh, guardar búsquedas y recibir alertas en nuestro correo electrónico cada vez que publiquen un nuevo documento asociado a ella. Para el registro eh, sería muy fácil, tan solo tendríamos que pinchar aquí en registrarnos, escribir nuestro correo electrónico, confirmación del correo, contraseña y aceptar cláusulas informativas. Volvemos al panel de búsqueda. Aquí tenemos también... Eh, este icono en el que nos aparece un tutorial de la plataforma más extenso. Esta herramienta eh, es, puede resultarnos bastante útil para hacer búsquedas de términos eh, jurídicos. Eh, si escribimos cualquier término que podemos eh, interesarnos, por ejemplo, escribiríamos aquí dolo, nos lleva a la definición que nos da el diccionario jurídico de la RAE. También tiene una búsqueda, eh, autocompleta la búsqueda, quiero decir. Y aquí nos daría la definición que nos da el diccionario jurídico de la red. El servicio de estadísticas también nos puede basar, ser bastante útil, eh, pues, puesto que es bastante gráfico. Si pinchamos, por ejemplo, aquí, buscador de jurisprudencia, nos da los resultados de las resoluciones de manera muy gráfica, a través de un mapa, de un aro de búsqueda. Y en el que podemos hacer un filtrado a través del de tipo de resolución, jurisdicción, tipo de órgano, comunidad autónoma, provincia y año. Volvemos aquí, otra vez de nuevo, a la página principal. Eh, aquí, por ejemplo, tendríamos un acceso directo a las resoluciones más consultadas. Y aquí también podemos visualizar sentencias por temas. En una, tenemos aquí un panel con una nube de tags donde se muestran los temas más populares. Por último, tenemos una consulta rápida a las últimas sentencias del Tribunal Supremo. Estas sentencias se muestran divididas en varias pestañas: una por jurisdicción (civil, penal, cioso, incluso en contencioso). Pues podemos eh, dividirlas. Vemos que están divididas por secciones (militar) y, y podemos eh, ver incluso las eh, 50 últimas sentencias. Muy bien, pues vamos al formulario de búsqueda, propiamente dicho. Podemos ocultar eh, la nube de temas. A través de esta flechita que nos aparece aquí y así tendremos más limpio el, el panel de búsqueda. La búsqueda eh, es asistida, eh, o bien por texto libre, o bien asistida. Eh, esto lo podemos eh, lo tenemos eh, por secciones, ¿de acuerdo. Eh, las, las secciones tenemos eh, cajetines eh, que, que nos dan la búsqueda mediante desplegables o puede ser el de jurisdicción, que podemos filtrar por civil, penal, contencioso, social y militar, el tipo de resolución, autos, sentencias, acuerdos, el tipo de órganos, los tribunales, audiencias nacionales, idioma, español, catalán, galego y euskera, y las fechas también podemos acotarlas de manera asistida o bien pinchando en el panel este que nos dará, por ejemplo, la facilidad, ¿no? De pinchar aquí que nos ponga la fecha. Cotaremos así del 1 de septiembre al 16 de octubre. O bien, si sabemos la fecha, pues la podemos escribir directamente. Aquí pondríamos, por ejemplo, del 20 del 3 de 2020 al 30 del 3 de 2020. ¿De acuerdo? El resto de cajetines son búsquedas eh, por texto libre. Estos eh, campos no tienen valores acotados sino que pueden contener cualquier cadena de tipo alfanumérico. Tenemos aquí pues, la sección, el número de ROG, que es el número de registro eh, de las búsquedas de las de sentencias en la base de datos del Zendoc. Tendríamos que saber ese número. Este número, por ejemplo, el ECLI, que permite recuperar jurisprudencia buscando por este valor. Eh, y La búsqueda en este cajón tiene que ser una búsqueda exacta. Aquí nos aparece un ejemplo de cómo sería la búsqueda aquí. Número de resolución, número de recurso. El ponente... Eh, Aquí la verdad es que nos facilita la búsqueda, puesto que nos autocompleta y nos da diferentes opciones. Por ejemplo, si buscáramos eh, Rodríguez, eh, Pérez, pongamos, pues nos da las diferentes opciones que podríamos elegir. Y en legislación, eh, solo buscará eh, sentencias que citen la norma seleccionada. Cuando pinchamos aquí, se nos abre el desplegable. Yo antes he hecho ya una búsqueda en eh, la que he puesto. Eh, porque voy buscando la, protección, la ley de protección de datos. Pondríamos aquí protección de datos, buscamos, seleccionamos eh, la ley que nos interesa, por ejemplo, sería esta, eh, protección de datos de carácter personal. Echamos aquí y aquí nos sale un desplegable con los artículos. A mí ahora mismo solo me interesan eh, los artículos, el artículo. Eh, por ejemplo, de comunicación de datos entre las administraciones públicas. ¿Vale? Buscamos. Vaya, no hemos encontrado ningún resultado. Venimos aquí de nuevo. ¿Vale? Eh, derecho de acceso. Vamos a ver si tenemos más suerte. Ah, bueno, claro, es que tenemos, que tenemos que eliminar aquí los filtros, ¿vale? De fecha, por eso no me aparecía ningún resultado. Pinchamos, ahora mismo tendría pinchado el artículo 15 y el 37. Vamos a quitar uno de ellos para ponérselo más fácil. Buscamos. Bien, pues aquí tendríamos eh, los 310 resultados. Ese artículo de esa... Eh, ley en particular. Avanzaremos un poquito más y explicaré cómo, cómo se pueden ver los resultados. Volvemos al buscador y aquí abajo también eh, tenemos una serie de marcadores que nos pueden ser interesantes, eh, como por ejemplo las eh, sentencias que les puede resultar de interés a la base de datos del Cendoc o lo más actual, igualdad de género, discapacidad, lectura fácil e histórico. Vamos a limpiar toda la búsqueda y aquí tenemos. Eh, la búsqueda de resultados eh, por texto libre bien eh, pues vamos a, aquí al campo a la búsqueda por texto libre aquí puede contener cualquier cadena de tipo alfanum alfanumérico y lo debemos escribir nosotros eh, las búsquedas son pluralizadas es decir que se recupera su palabra y su plural por ejemplo si buscamos juez eh, eh, recuperaremos jueces. Si buscamos lesión, eh, recuperaremos todas las resoluciones donde aparezca la palabra lesiones. Eh, para esta búsqueda tampoco se tienen en cuenta las palabras denominadas vacías como los artículos, eh, la, un o preposiciones como en, para, adverbios, cuanto, más. En la búsqueda podemos utilizar estos operadores de aquí abajo. En los que con ellos podremos eh, hacer más extensa o más restrictiva esta búsqueda. Por ejemplo, si Pusiéramos aquí bienestar animal. Bienestar animal añadimos eh, este operador, que es I, y ponemos aquí sanción, perdón, eh, buscamos las coincidencias de todas las palabras introducidas dentro del cuerpo de la resolución y da igual el orden en el que se hayan puesto. Vamos al buscador. Si pusiéramos eh, bienestar animal o, por ejemplo, animalista. Buscamos las coincidencias de algunas de las palabras introducidas dentro del cuerpo de la resolución. Por lo tanto, sería más extensa. Eh, si queremos restringir eh, una palabra, por ejemplo, queremos eh, bienestar animal, pero no queremos que nos aparezcan eh, las búsquedas de... Eh, que aparezcan perros peligrosos, lo haríamos así. Y si... Eh, lo que quisiéramos es eh, mostrar las resoluciones que contengan, eh, por ejemplo, violencia animal y perros peligrosos. Podríamos poner términos de proximidad, perros peligrosos, con una proximidad de 20 palabras. ¿vale? Mostrará todas las resoluciones que contengan la palabra mm, eh, bienestar animal eh, y perros peligrosos con una distancia igual o menor a... A 20 palabras. Pues vamos a hacer la búsqueda y vemos cómo saldría, ¿de acuerdo? Eh, pues eh, aquí nos saldrían 30 resultados, que eh, estos 30 resultados también los podremos filtrar por eh, jurisdicción, resolución, órganos. Eh, en los iconos eh, de la derecha, como podemos observar, podemos o bien copiar el, el enlace, compartir en Twitter, compartir en Facebook y eh, en algunas resoluciones nos aparecerá esto. Significa que la resolución tiene una línea eh, jurisprudencial y pinchando en dicho enlace se mostrará de forma muy gráfica las resoluciones del caso. Pinchamos, nos aparece el documento y por último, eh, si quisiéramos eh, generar una alerta, nos vendríamos aquí. Queremos, por ejemplo, una alerta de todo lo que aparezca en 2024, una alerta que se va a llamar eh, Bienestar Animal. Creamos la alerta y aquí nos aparecería. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero haber resuelto eh, dudas.